estamos. Lo prometido es deuda. Como cada semana, yo muy contenta, feliz y agradecida de Dios de poder estar aquí llevándoles un poquito de información migratoria de calidad. Eso es lo más importante. Y bueno, en el programa de hoy, ustedes saben que a mí me encanta traer a expertos en el área. Y de verdad que hoy vamos a darnos banquete, señores, con Eva Herbert. Ella es psicóloga clínica, magíster en estudios de la mujer y dirige un proyecto llamado Beauty Value. ¿Qué significa la belleza de la mujer? ¿Cómo nosotros podemos enfocarnos, verdad, en nuestra belleza interior, en nuestra belleza exterior y además cómo proyectarlo? Y de ahí se van pues a definir y a derivar muchísimos temas más que yo sé que tú como mujer vas a estar ahí pegadita a las redes sociales y no te vas a perder este interesantísimo tema que nos va a ayudar muchísimo a nosotras las mujeres. A veces pensamos una cosa y nos sale otra, así que ese va a ser un tema súper, sumamente interesante. Eva Herbert con nosotros, así que no te lo pierdas en breves minutitos. Y por supuesto, nuestro segmento interactivo, Hablando con mi Gente, donde ustedes van a poder pues escribir, llamar, y nosotros con muchísimo gusto estar ahí pegaditos al televisor y a las redes sociales también transmitiendo. Recuerde que estamos por el Nuevo Diario TV, por Facebook y también por Instagram en la plataforma de nuestra red social Judith Félix 01. Bueno, señores, y además un caso resuelto que me encantó, es un caso resuelto que a mí me tocó muchísimo, porque se trata de unos sordomudos que se enamoraron, así mismo, como usted lo está oyendo, él es español, ella es dominicana, se conocen dentro de su lenguaje, se enamoran, y entonces yo les hice el proceso de visa de residencia para España, y hoy están felices, enamorados, y pues trabajando también, señores, en España, un país donde hay mucha inclusión para los más necesitados. Así que este caso resuelto, dramatizado por dos actores, va a estar espectacular. No se lo pierdan. Y como ustedes saben que yo no como cuento con papá Dios, veamos la palabra diaria del día de hoy. Palabra diaria. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Amén. Para contactar con la oficina de la licenciada Judith Félix, en Santo Domingo, 809-508-1621. En Santiago, 809-583-3079. En Higüey, 809-554-0914. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Celebra tus fiestas y eventos de Navidad en Meridian Event Center. Nuestra exquisita oferta gastronómica, excelente servicio y diversión garantizada harán que tus invitados pasen una noche de Navidad memorable. Separa tu fecha y disfruta de la mejor de las experiencias al estilo Meridian, el lugar ideal para tus eventos. Meridian Event Center, Avenida Bolívar 229, esquina calle Tercera, en Sánchez La Julia.
para brindar una mejor calidad de vida. Edesur Dominicana está desarrollando 11 proyectos de rehabilitación de redes de distribución y 4 proyectos de telemedición. Sabemos cuál es el problema. Tenemos un plan. Los recursos están apareciendo. Está la decisión de las máximas autoridades del sector y del país. El fin de los apagones, como los conocemos hoy, está muy cerca. Antes no teníamos iluminación. Ahora tenemos. Ahora las personas salen de sus casas y se sientan debajo de los postes, o a jugar una mano de dominó, o a jugar una mano de ajedrez, tablero, a conversar, etcétera, etcétera. Tu sector merece un servicio eléctrico más estable y eficiente. Así mejora tu calidad de vida y la de los que te rodean. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Un placer tener a esta gran mujer aquí. Ella es venezolana, psicóloga clínica, famosísima en América Latina. Y de verdad, qué orgullo poder tenerla aquí. Hola, Eva. Hola, ¿cómo estás, Judith? Qué bueno que estás aquí con nosotros. De verdad, yo muy, muy, muy feliz de poder tenerte en la República Dominicana, donde nos nutras un poco de todos tus y toda tu experiencia, a pesar de ser tan joven, ¿eh? Mira, a ti te pasa lo mismo que a mí, me imagino, porque la gente dice, pero ay Dios, cuando va a mi oficina, ay, pero yo creía que era más vieja, pero mira, y te veo tan joven, y te veo con tanta experiencia, y tantos estudios, y tan famosa, y la gente tanto que te quiere y te apoya, y qué bueno, de verdad, que por ser mujer y por ser joven, también no tengas ese, a veces tenemos trabas y a veces nos encontramos con tantas cosas en el camino, ¿verdad? Pero qué bueno que se te reconoce el trabajo que has venido haciendo. Así es, muchas gracias por esa introducción tan bella. Cuéntame todo, cuéntame, háblame del proyecto, háblame de qué haces aquí en la República Dominicana, cuéntale a la gente de qué se trata, de tu trayectoria también, queremos saber un poquito de todo. Ok, bueno, Beauty Value se trata de una plataforma de eventos y servicios que promueve la autoestima femenina. Nosotros tenemos 3 años desarrollando este proyecto en Venezuela, con más de 1,400 mujeres atendidas, y el año pasado fuimos seleccionadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como uno de los emprendimientos de mayor impacto en Latinoamérica y el Caribe. Wow. Por eso fuimos a los Estados Unidos, estuvimos 5 semanas entre Atlanta, Indiana y Washington, aprendiendo sobre herramientas de negocios, tuvimos la oportunidad de hacer 6 eventos allá, y como producto de esto, obtuvimos muy buenas conexiones que nos permitieron expandirnos en Latinoamérica. Nuestro plan es ir a varios países y decidimos empezar con la República Dominicana en enero. La Bien. Acogida acá ha sido maravillosa. Nosotros tenemos múltiples eventos que buscan que las mujeres se sientan seguras de sí mismas, sí. Atención psicológica online, y precisamente hemos tratado de brindar esa atención acá. Ah, tienen atención eventos. Psicológica online. Así es. Ah, pero qué bien. Así es. Y bueno, empezamos con nuestro evento. Uno de nuestros eventos más exitosos en Venezuela es el Club de Solteras, y lo trajimos para acá. Espérate. Vamos por parte, Eva, que yo sé que hay muchas mujeres que están viendo esto y hay un club de solteras. Mira, tú sabes la cantidad de amigas que yo tengo soltera y me dicen, ¿por qué no hay hombre? Porque son profesionales, porque son independientes, son bellísimas. Y dicen que no encuentran. ¡Qué cosa tan grande! Entonces, háblenos un poquito de eso. ¿Cómo es eso del Club de Solteras? Bueno, es un evento que nosotros hacemos cada cierto tiempo que busca mostrarles a las mujeres la presión que existe en la sociedad, sí, para que tengamos a alguien, sí, y cómo sentirnos seguras de nosotras mismas aun cuando no tengamos a una persona en nuestras vidas. Qué porque bien. Pasa muchísimo que nos sentimos presionadas. Vamos a una fiesta y empiezan las tías, las abuelas, sí, todo el mundo. Sí, ¿y dónde está el novio? ¿Y para cuándo? Y cuando llegas a los 30, entonces empiezas a sentir la presión de que no te has casado, no has tenido novio. Y que tus amigas sí, que tú no. Y exactamente. Entonces la idea es que nosotros aprendamos a querernos a nosotras mismas, sin importar en qué estado civil estamos en este momento. De hecho, hicimos ese evento el 25 de enero acá. Nos fue súper bien, la verdad. Más allá de las expectativas que teníamos, entonces decidimos volver a hacerlo, esta vez bajo el nombre de Be Your Valentine, y es para mujeres que estén comprometidas o no, que lo vamos a estar haciendo el 28 de febrero de la mano de Lorena Pierre y su proyecto Poder Corazón. Donde Lorena Pierre, excelente también, excelente comunicadora también. Vamos a aprender a amarnos a nosotras mismas y cómo amar a otros, basándonos en la importancia que tiene el amor, porque este es el mes del amor y queremos celebrarlo. Vamos a estar en Caramela Bakery,
degustando de esa picadera, vamos a tener brindis, tenemos unos patrocinantes maravillosos y la idea es tener 2 horas de un compartir exquisito entre mujeres donde aprendamos, porque a veces nos sentimos solas, sentimos que lo que nos está pasando nos está pasando solamente a nosotras y no es así. De hecho, en mis redes estuve compartiendo hace poco bajo el hashtag Diario de un Duelo, una experiencia de 21 días, donde enseñaba a las mujeres qué hacer día a día después de haber tenido una ruptura amorosa. Wow, sí, eso es una cosa grande. Mira, eso no hay una cosa que amargue más uno que una ruptura. Es así. Porque mira, no es fácil. Y entonces tú dices, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Y qué fue? ¿Y por qué no funcionó? ¿Y qué fue lo que pasó? Es así, empezamos a cuestionarnos muchas cosas y sobre todo en aquellos casos... ¿Y por qué no tengo suerte? ¡Yo no tengo suerte! Es así. Sobre todo en aquellos casos en los que de repente volvemos a llamar a la persona, o la persona nos vuelve a llamar y caemos. Sí. Entonces, bueno, la idea es hacer este diario... para que las chicas sientan que no están solas. En esa experiencia estuvimos varias chicas viviendo el momento del duelo y día a día les iba mostrando herramientas para sentirse más seguras de sí mismas, porque nadie nos dice qué hacer. O sea, sabemos que vamos a llorar, sabemos que nos va a doler, sabemos que él nos va a buscar, sabemos que hay una rabia, una negación, una ira, pero nadie nos dice qué hacer día a día. Entonces, la idea de este diario de un duelo era vivir cada uno de los días bajo una herramienta distinta, que si, por ejemplo, sal con tus amigas. El otro día era quema las cartas que él te escribió. Al día siguiente... No, pero espérate, vamos por partes, porque tú tienes que darnos algunos tips aquí. Ya que tú estás aquí, vamos a regalarnos algunos tips, ¿verdad? Para que esa mujer... Vamos a poner ese mismo ejemplo. ¿Qué hacer cuando el hombre te bota? Bueno. Cuando es él que dice, mira, yo lo siento, yo tengo que terminar contigo, ya yo no te quiero, o hace cosas para que sean obvias para que tú lo votes. Incluso yo he tenido, aquí se dice muy popularmente, te votan. Tú no sé en Venezuela, pero aquí sí, te votaron, bueno. Y he tenido amigas, por ejemplo, que han que están comprometidas en estos momentos, o una amiga exactamente que está comprometida, me dice, es que ya yo no estoy segura, es que yo creo que le está haciendo cosas para que yo rompa el compromiso, es que no puede ser lo que él me hace. O sea, descaradamente, hasta con mujeres, paseándose, o sea, una cosa que bueno. Y entonces, ¿cuál sería el consejo para ese caso? Porque bueno, a veces, por no estar solas, ¿verdad? Somos capaces de lo que sea. Sí. Y eso es un matrimonio destinado a fracasar definitivamente, porque si en el compromiso o en el noviazgo te hace ese tipo de cosas, imagínate cuando se casen. Ahí habla de que hay algo que está roto en esa relación. Y si no hay un acuerdo, si no hay comunicación, no hay respeto, al inicio, muchísimo menos lo va a ver después. Entonces, a esa chica le recomiendo que vaya a Be Your Valentine este 28 de febrero, a las 5 de la tarde en Caramela Bakery, que vaya a terapia también, es muy importante. A veces creemos que ir al psicólogo se trata de que estamos locos o que tenemos algún problema, y no. Ir al psicólogo es un espacio en el que tú vas a hablar con un especialista, con un profesional, porque muchas veces buscamos a las amigas para tener consejos. Sí. Pero y oímos tantas opiniones. Es así. Y solamente un profesional es una persona que está dedicada a no juzgarte, a objetivamente hacerte las recomendaciones pertinentes y que tú seas tú misma quien encuentre las herramientas que necesita para sobrellevar una situación tan difícil como lo puede ser una ruptura amorosa. Entonces, en ese diario que tú escribiste en Instagram, después de una ruptura, entonces, ¿cuáles tips tú recomendarías específicamente? Bueno, en ese día a día. En el diario de un duelo, el primer día, que es como el más doloroso porque no lo aceptamos, el consejo es acéptalo. Y aceptarlo implica llorar. A veces creemos que no voy a llorar porque yo soy fuerte. No, llora. O sea, llora todo lo que tengas que llorar. De hecho, ese primer día de diario de un duelo es... te vas a tirar en tu cama, vas a llorar, te vas a romper con tu edredón, te vas a comer todo el chocolate del mundo, pero lo vas a llorar hasta que ya no puedas más. Y así, al día siguiente te toca levantarte, salir, hacer lo que tienes que hacer y así poco a poco irte integrando a la rutina. Buscar a tus amigas para que te apoyen, tratar de salir, buscar esas cosas que te hacen conectarte contigo para tener un rato libre, sentirte feliz, tratar de salir, de conocer gente nueva, leer, hacer ejercicio, comer saludable, rodearte de las personas que te quieren. No, y no hay una cosa más grande que rebaje que el mal de amor. O que engorde. No, sí, pero la mayoría de mujeres se ponen lindísimas. Ah, que me dejó, pero tú vas a ver ahora cómo yo me voy a poner para mí, me voy a operar, me voy a hacer esto, me voy a poner a hacer ejercicio, y entonces qué bueno, ¿verdad? Porque así el autoestima te sube más de alguna manera u otra. Es que precisamente ese es el momento en el que tú dejas la relación
como que dejas a esa persona por la que tú vivías y ahora sí, empiezas a vivir por ti. Sí. Porque es un error que cometemos la mayoría, ajá, de las mujeres. Eso es cuando así. Vamos a las relaciones, vivimos por la otra persona, nos vestimos como la otra persona quiere, comemos lo que la otra persona quiere, hacemos lo que la otra persona quiere y pocas veces tenemos un espacio para nosotras, para preguntarnos a nosotras qué nos gusta, qué queremos hacer. Entonces, cuando esa persona se va, nos damos cuenta de que siempre hemos estado para la otra persona. Sí. Entonces, puede pasar que nos sintamos como, ¿qué voy a hacer con mi rutina? O sea, perdí todo lo que tenía que hacer, no sé qué hacer con mi vida porque ya él no está y él era quien me definía. Sí. Pero también puede pasar que sea como, oye, yo necesitaba este tiempo para mí, necesitaba este espacio, necesitaba este momento, gracias a Dios. Entonces ahí la gente empieza a hacer ejercicio, a cuidarse, a hacer todo lo que tiene que hacer para encontrarse consigo, que es algo que debimos haber hecho desde el principio. Por eso amarnos a nosotras mismas es demasiado importante. Cuando tú te amas a ti misma, todo lo demás se va a dar positivamente, porque tú entras a una relación amándote a ti, si tú entras a una relación amándote a ti, puedes amar a la otra persona de verdad sanamente. De lo contrario, amar a otra persona y no amarte a ti va a hacer que hagas cosas que de repente no quieres hacer y someterte a situaciones que son desagradables. Y me imagino que además es el primer paso, ¿verdad? Uh-huh. Para evitar también que luego de la ruptura te sientas así. Te va a doler, pero no tanto, me imagino. Es así. Hay mujeres que también son muy autosuficientes. Y te lo digo porque al tener un grupo tan grande yo de amigas y un grupo social tan grande, le digo, pero ven acá, tú estabas muy enamorada y de repente tú terminaste hace 2 semanas y tú te digo, tú estás como que igualita. Me dice, tú sabes que sí porque me dolió y lloré, pero ya. Y también pasa que muchas veces las personas viven el duelo dentro de la relación. Sí. Es decir, pasas 2 años de problema, cargado de problemas, y te das cuenta de que hubo discusiones, hubo celos, hubo infidelidad, hubo problemas, que puede ser cualquier tipo de problema, que generalmente están marcados por las discusiones. Entonces, decepciones. Y en ese tiempo que estuviste, ponte tú que la relación duró 5 años, y los 2 años de problemas o el año de problemas, tú te vas desilusionando, te vas desencantando, te vas decepcionando. Sí. Y eso hace que cuando la relación termine tú, ay, más bien es un alivio. O sea, qué alivio que ya terminó este sufrimiento, sí, porque ya viviste el duelo dentro de la relación. No te estabas negando nada, estás muy consciente de que dolía totalmente. Yo digo que la palabrita preferida de mis amigas divorciadas, después que se divorcian, ay, qué paciente. ¡Ay, qué paz! No, eso es lo que dicen todas, te lo juro. Yo siento una paz, que yo no la cambio por nada, Judy. Eso es una cosa, me siento en paz, me siento tranquila. Y es en serio que eso se vive así. Y también depende de la generación, por lo menos. Sí. Claro, es que si has pasado una relación de puro sufrimiento, obviamente cuando termina la relación vas a descansar, o sea, vas a sentir paz. Eso es ineludible. Pero algo que es muy cierto también es el hecho de que las generaciones de hoy en día superan mucho más rápido las rupturas amorosas. Antes, una mujer podía terminar una relación y pasar un luto de 20 años. Sí. Es más, nunca tener una relación, sí, porque uno se debe a un, sí, hombre y aquellos conceptos moralistas. Y tal cual. Pero en la actualidad es diferente. Y si te das cuenta, lo que importa es tu felicidad. Lo que debe importar es tu felicidad. Entonces, al final, ¿qué importa que ya esa relación, si ya te hacía daño y ya no estabas cómodo? Sí es importante, obviamente, guardar como un luto por respeto, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Como por no herir a la otra persona, pero la mayoría de las personas, la verdad, así sea escondidas, ya están buscando cómo sentirse felices de cualquier manera. Mira, otro tema que no puedo dejar de tocar, porque en mi consulta de derecho migratorio yo veo de todo. Yo digo que yo soy amiga de los clientes, abogada de los clientes, psicóloga de los clientes, de todo, robándome un poco el título de ustedes. Y cuando mi hermana Milly Félix estaba aquí en la República Dominicana antes de irse a Canadá a vivir, pues comentábamos mucho eso, que por ejemplo cuando me llegaban a mi oficina clientas así deprimidas y tal cual, que me dicen, mira, yo necesito un cambio de vida, yo quiero emigrar a Canadá, yo quiero emigrar a tal país, ¿cómo puedo hacerlo? Porque soy una mamá soltera. Y para ella eso era algo muy grande en un país como este, en un país tan machista, en un país que hay muchas madres solteras, pero eso no se enfoca de una forma positiva muchas veces por la sociedad machista en la que aún vivimos. Entonces, ¿cómo vivir la maternidad desde la soltería? Bueno, qué importante es, retomando el tema anterior, que tú estés segura de ti misma. Cuando tú estás segura de ti misma, no importa lo que, sí, piensa absolutamente nadie. Sí. Y nadie está, incluso, pagando tus cuentas. Incluso en muchos bancos antes, estoy hablando hace unos 10 años atrás, en muchos bancos
que las mujeres trabajaban en bancos, ejecutivas, gerentes y tal cual, si salías embarazada sin casarte, no quisieras tú saber el problema que era que te costaba hasta el trabajo. Wow. Aquí en la República Dominicana. Bueno, la cultura latinoamericana se caracteriza por tener ese tipo de estigmas hacia la mujer si no cumple con los roles que se esperan de ella, es decir, ser madre, ser esposa, ser novia. Y en relación a eso, lo que es importante es que las mujeres visibilicemos cómo la sociedad nos ha estado, de alguna forma u otra, arropando para hacer cosas que nosotras no queremos. Sí, o sea, tú no puedes estar con alguien que te hace daño, que te es infiel, que sabes, que te golpea, que te maltrata, que cualquier cantidad de vejaciones te hace, solamente porque la sociedad no diga que tú no puedes ser una madre soltera. Tu felicidad cuesta más que ese precio que tú tienes que pagar por estar con una persona que te hace sentir mal. O sea, creo que es importante empezar como a repensarnos como mujeres y cuál es el papel que queremos asumir, porque independientemente de que la sociedad diga o marque algo, lo que importa finalmente es lo que piensas tú y lo que quieres tú para tu futuro. Eso es así, definitivamente. Entonces, el primer paso es estar segura de ti misma y echar para adelante, ¿verdad? Me imagino, con tu bebé, porque imagínate, todavía tenemos en los campos de la República Dominicana, que saliste embarazada y te me va de la casa, y saliste embarazada y metiste la pata, y entonces vienen los inconvenientes, y le cierras las puertas a esa adolescente, que la mayoría son adolescentes, de no tener el apoyo como mamá o como papá, y entonces ahí vienen las grandes aberraciones luego que ya crece y es una mujer. Es así. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Bueno, pues vamos a repetir entonces, Eva, la actividad, vamos a repetir el lugar, vamos a dar tus redes sociales también para que la gente te siga por ahí y puedan pues ver también los anuncios de esta maravillosa actividad. Yo estaré por allá también, aunque no soy soltera, pero voy para allá. Bueno, nuestro evento se llama Be Your Valentine. Vamos a estar junto a Lorena Pierre y su Poder Corazón en Caramela Bakery el próximo 28 de febrero a las 5 de la tarde en un compartir maravilloso entre mujeres con picadera, como le dicen ustedes, y un brindis delicioso para que aprendan a amarse a sí mismas, aprendan a amar a otros y aprendan cómo se debe amar en esta sociedad que a veces no nos enseña a amar ni a amarnos a nosotras. Y además este es el mes de San Valentín, así que es un mes del amor, y qué mejor fecha que esa para hacerlo. Mis redes sociales, @eva_herbert, comienza con H, termina con T, y pueden solicitar las boletas, como le dicen ustedes, a través del 809-507-1611. Sí, 809-507-1611. Ya saben ustedes entonces, no se lo pierdan, que eso va a estar chulísimo. Bueno, querida, muchas gracias. Gracias. Un placer para mí tenerte aquí. Y nada, ya sabes que las puertas de este programa están abiertas para ti. Gracias. Ustedes no se muevan, que siguen más del contenido de Migración con Judith Félix. Para contactar con la oficina de la licenciada Judith Félix, en Santo Domingo, 809-508-1621. En Santiago, 809-583-3079. En Higüey, 809-554-0914. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti. Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Hola, señor. Hola, señora. Ocean Blue and Sand es un resort 5 estrellas ubicado en Punta Cana.
Recientemente ha concluido con la reforma de sus instalaciones, mejorando así la experiencia de sus huéspedes dentro de este establecimiento todo incluido, de excelente gastronomía y amplias opciones de entretenimiento. Para más información en Facebook o Twitter, Ocean Blue Center, o a través de nuestra página web www.oceanshotels.net o llámanos al 1-809-283-12. Ocean Blue. Para brindar una mejor calidad de vida, Edesur Dominicana está desarrollando 11 proyectos de rehabilitación de redes de distribución y 4 proyectos de telemedición. Sabemos cuál es el problema. Tenemos un plan. Los recursos están apareciendo. Está la decisión de las máximas autoridades del sector y del país. El fin de los apagones, como los conocemos hoy, está muy cerca. Le exhorto a los demás sectores que apoyen a los equipos que están participando de Edesur, porque la 24 horas es un gran desarrollo para nuestra comunidad. Ya la gente aquí está vendiendo helado, la gente está activando sus salones de belleza, sus talleres, o sea que ya la economía está de nuevo en movimiento. Tu sector merece un servicio eléctrico más estable y eficiente. Así mejora tu calidad de vida y la de los que te rodean. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Para contactar con la oficina de la licenciada Judith Félix, en Santo Domingo, 809-508-1621. En Santiago, 809-583-3079. En Higüey, 809-554-0914. Bueno, mucha gente, señores. Ya casi estamos en el segmento interactivo. Casi. Mientras tanto, vamos a presentar este caso resuelto. Es una historia de amor entre unos sordomudos. Él es español, ella es dominicana. Se conocen, se enamoran locamente. Y pues para no tener problemas en el consulado de España, para que no piensen que es un negocio, van a mi oficina. Le pido pruebas de que esa relación de verdad es por amor, me proveen todas esas pruebas, se casan y al final pues obtienen su libro de familia y por ende su visado de residencia hacia España. Así que veamos esta lindísima historia de amor entre estos dos sordomudos. Saludos, buenas. Es mi sobrina, nosotros vinimos a una consulta del señor de ciudadano español, que es su novio, y venimos para una consulta con la señora Judith Félix. Nosotros queremos ver cómo podemos... Llénenme este registro. Ellos son favor. Novios. Okay. Tomamos un bolígrafo. Ellos son sordomudos y tienen una bonita relación. Hola, buenos días. Hola, licenciada, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, licenciada. Gracias. Esa dos parejitas. Cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar? Yo vine a traer a mi sobrina, esa es mi sobrina. Caballero aquí es ciudadano español. Ellos tienen una semana de casado. Ya él ha venido 3 veces al país. Ellos quieren para él llevársela. Ellos son sordomudos. Es una pareja de sordomudos. Entonces ellos quieren, sí, quiere él llevársela a ella para tenerla allá en su país. Ok. ¿Él es español de nacimiento? Pregúntele. Sí. Sí, él dice que sí, que él es español de nacimiento. Ok, muy bien. ¿Qué tiempo tienen de casados? Ellos tienen una semana de casados. Una semana de casados. ¿Cuántas veces, pregúntele por favor, cuántas veces él ha venido al país? ¿Cuántas? 3 veces la ha venido al país. 3 veces, ok. Pregúntale por favor a ella si alguna vez se ha casado o si es soltera. Dice ella que ella no se ha casado. Esta es la primera vez. Sí. Muy bien. Él ha venido al país 3 veces, me dijo, ¿verdad que sí? Sí. Ok, ya la relación está aprobada. Wow, me sorprende mucho. ¿Cómo se conocieron? Hágame la historia, vamos a ver. Ellos se Porque conocieron... es un caso inusual, mire. Realmente ellos se déjeme conocieron. Explicarle algo. Es un caso inusual,
no se ve casi eso aquí. El consulado de España también se lo va a encontrar muy extraño y van a averiguar mucho. Entonces necesito que me haga la historia de amor. ¿Cómo se conocen ellos? Realmente ellos se conocieron por internet, vía internet. Usted sabía que con estos aparatos todo, por ahí ellos se comunicaban, hablaban por ahí, su idioma de ellos, usted sabe. Y por ahí realmente todo fue vía internet. Vino al país, vino a conocerla y se han quedado. Y ya ha venido tres veces con eso. Y ahora tienen una semana de casados, se fueron a la luna de miel. Qué bien. Y ya están totalmente felices ellos. Necesito hacerle esta pregunta, aunque parezca incómoda, y que usted se la traduzca a ellos. Yo soy muy selectiva con mis casos, con los casos que tomo, y yo tengo que tener la plena seguridad de que esa relación es por amor. Como su abogada, ustedes tienen que decirme a mí la verdad, porque al igual que yo, el consulado de España va a averiguar y se lo va a encontrar extraño que dos sordomudos se hayan conocido. Bueno, me imagino que escriben y todo por la web, pero yo necesito que me aseguren que esa relación es por amor y no es un negocio para poder emigrar a España. Pregúntenles, por favor. Ellos dicen que sí, que ellos se casaron por amor. Dígale que se den un beso delante de mí para yo confirmar que eso es así. Muy bien, ahora sí. Bienvenidos entonces al bufete de Judith Félix. Vamos a hacer el proceso. El proceso va a tardar un año aproximadamente. Vamos a tener que recopilar pruebas, todas las pruebas que ellos tengan, ¿ok? Sobre la relación, todo lo que podamos recopilar va a ser muy importante. El tiempo es de un año. Yo les voy a dar la lista de los requisitos que se necesitan, que ustedes me tienen que traer estos documentos. Aquí está la lista de documentos. El costo, aquí está. Listo. En un año, Dios mediante, van a tener su residencia, dígaselo. Muy bien, pues entonces nos vemos pronto. Nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Gracias. El caso está resuelto. Aquí está la visa. Ya se van a poder ir, Margarita. Tu visa para irte hacia España. Recibe tu visa y nada, un abrazo a los dos. Qué bueno, qué bueno. Un placer, ¿eh? Encantada siempre. Caso resuelto. Así somos en esta oficina. Tratamos de resolver todos los casos. Así que oriéntate, que orientarse es primero. Para contactar con la oficina de la licenciada Judith Félix, en Santo Domingo, 809-508-1621. En Santiago, 809-583-3079. En Higüey, 809-554-0914. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Para brindar una mejor calidad de vida, Edesur Dominicana está desarrollando 11 proyectos de rehabilitación de redes de distribución y 4 proyectos de telemedición. Sabemos cuál es el problema. Tenemos un plan. Los recursos están apareciendo. Está la decisión de las máximas autoridades del sector y del país. El fin de los apagones, como los conocemos hoy, está muy cerca. Le exhorto a los demás sectores que apoyen, a los equipos que están participando de EDESUR, porque las 24 horas
es un gran desarrollo para nuestra comunidad. Ya la gente aquí está vendiendo helado, la gente está activando sus salones de belleza, sus talleres, o sea que ya la economía está de nuevo en movimiento. Tu sector merece un servicio eléctrico más estable y eficiente. Así mejora tu calidad de vida y la de los que te rodean. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti. Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Aquí estamos nuevamente. ¿Qué vamos a hacer ahora, hermano? Hablando con mi gente. Ah, yo creo que vamos a hacer el boletín de visas. Bueno, ahora sí, señores, vamos arriba. Hablando con mi gente. Miren, antes de empezar con todo, yo sé que son muchísimas las preguntas. Yo sé que son un sinnúmero de preguntas. Ya quisiera yo responderlas todas, pero vamos a ir paso a paso. Y es muy importante también que sepan, pues, que dentro de las noticias que tenemos nuevas, está el tema migratorio para Canadá. Tenemos que el Express Entry ahora mismo en Canadá, es decir, este maravilloso programa donde se le emite una residencia de trabajo a personas que sepan el idioma, es decir, inglés o francés, todo depende, que pasen el examen del idioma por lo menos con un 7.5. Recuerden que aquí en la República Dominicana tenemos también cursos de preparación para el IELTS, que es el examen que usted debe de tomar del idioma, y si pasó de 7.5, pues entonces puede entrar inmediatamente a la tómbola del Express Entry. No nada más debe saber el idioma, sino que también tiene que tener una profesión y preferiblemente una maestría o un posgrado, ¿ok? Y si es menor de 55 años, pues les dan más puntos. Bien, así que el score ahora mismo, es decir, el puntaje base es de 415. Si usted saca 415 puntos en todas esas actitudes para Canadá, pues podrá sin ningún inconveniente aplicar. Y adivinen qué, le regalan una residencia permanente, que es una cosa maravillosa en un país maravilloso como lo es Canadá. El único problemita es el clima, pero bueno, no todo es perfecto en la vida, ¿verdad? Imagínense que tienes salud gratis, que tienes educación gratis, que tienes seguridad ante todo. O sea, es un país maravilloso y que le da la bienvenida a los inmigrantes. En el ámbito estadounidense hay que tener cuidado, señores, ojo con las visas de paseo y la estadía en los Estados Unidos. Están cancelando las visas si ven que usted dura más de 2 meses en Estados Unidos. Recuerde que usted tiene una visa B1, B2, que significa paseo y o negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede ir y viajar 5 veces al año y durar 2 meses cada vez que usted viaje. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que usted está viviendo allá y viene aquí nada más por 3 o 4 días. Tengan cuidado. Están cancelando la visa cuando vuelve a entrar a los Estados Unidos o cuando va a renovarla o cuando va a solicitarle a sus hijos. Tengan cuidado. Recuerden que el visado es un privilegio, no es un derecho. Otra cosa que pasa con las visas de paseo en España también, tengan cuidado al entrar a España si no tienen carta de invitación. Si no tienen la carta de invitación cuando van a entrar, aunque tenga la visa, debe tener por lo menos una reserva de hotel paga, por lo menos una noche. ¿Por qué? Porque están devolviendo a la gente del puerto de entrada, así mismo, después que usted se, como dicen popularmente, se chupa 8 horas de viaje. Cuando llega allá, dice, ¿dónde está su reserva de hotel? Ah, no, yo no tengo reserva de hotel. Ah, pues usted tiene que devolverse a su país, hacer su reserva de hotel y después entrar. Pero espérese, eso no es problema, yo la hago. Yo tengo mi dinero, yo tengo mi tarjeta de crédito, yo tengo dinero. No importa. Se devuelve, hace... Es una locura, claro, para mí también. Pero bueno, son las leyes y cada quien, señores, cada país tiene sus reglas. El visado es un privilegio, no es un derecho. Recuérdenlo, cada país decide. Entonces, si usted se puede evitar y usted se puede orientar,
de expertos en el área, expertos en el área. Ojo con los llenapapeles, ojo con los supuestos abogados de migración que hay por ahí, que nada más hicieron un cursito de 1 o 2 días y ya dicen que son abogados de migración. Esto no es así, hay que estudiarlo. Hay que fajarse, estudiarlo. Página para la derecha y página para la izquierda. Y en inglés, y traducirlo, y saber. Porque si no, los problemas que usted puede tener son gravísimos. Y después le sale más cara la sal que el chivo. Por ahorrarse un par de pesos, se va a poner un supuesto abogado de inmigración que no sabe de nada, que le cobra baratísimo y le hace un disparate. Cuidado con eso. Recuerden que estos temas son muy delicados. Señores, aquí, miren, en los temas migratorios, en el tema de derecho migratorio, se juega el tiempo, el dinero, los sueños, las ilusiones. Porque no quiere usted saber la cara de tristeza con la que sale un solicitante cuando le dicen usted no califica. La frustración, sobre todo también para los niños. Mucho cuidado con eso. Oriéntese de expertos y evite los problemas. Vamos arriba con las preguntas, que esto está lleno. Vamos a ver de dónde nos preguntan. Instagram. Buenas tardes, licenciada. Instagram. Tengo desde octubre que me llegó el preaviso. Soy pedido por mi esposa, residente legal. Fecha de prioridad 2 de septiembre del 2016. Quisiera saber qué tiempo me queda para mi cita. David Wano. Si tu esposa es residente, David, y te pidieron en el 2016, lo que quiere decir es que te quedan 2 años de espera. El tiempo es 2 años de espera, ya lo cumples en el 2018, ¿ok? O sea que entiendo que te quedarán unos mesecitos más porque fue en el 2016, ya estamos en el 2018. No te me desesperes, no te me desesperes, que es lo peor que puedes hacer. Bien, vamos con el próximo que tenemos, Facebook. Buenas tardes, Judith. Mi esposo es ciudadano de Estados Unidos. Quería saber si él puede solicitar una visa para mi madre. Esperanza Torres. Pero vamos a ver. Repíteme otra vez, que no pude captar bien la... Vamos a repetirlo, por favor. Buenas tardes, Judith. Mi esposo es ciudadano de Estados Unidos. Quería saber si él puede solicitar una visa para mi madre. Esperanza Torres. Ok, mira, Esperanza, dice que tu esposo es ciudadano de los Estados Unidos y si él puede solicitar una visa para tu madre. Es que estaba confundida porque creí que era para su madre, pero tú me dices que es para tu madre, o sea, no la de tu esposo, sino la tuya, para su suegra. Ahí se complica un poco. El hecho de que tu esposo diga que le cubre los gastos a tu mamá, que el cónsul no entra en esa. No. Tu madre debe calificar y si en caso de que tu madre sea una persona ya muy mayor, que no trabaje nada de eso, entonces uno de sus hijos que tenga visa, pues podrá entonces llevarla al consulado diciendo que él va a cubrir todos los gastos y probándolo, por supuesto. Pero ese hijo debe probar que tiene buena solvencia económica y que además le ha dado un buen uso a su visado. Bien, vámonos con el Facebook, Instagram. ¿Qué tenemos? Facebook. Adelante. Hola, Judith. Quiero saber algo. Yo tengo una pareja y vive en Florida. Quiero saber si casándome con él de inmediato traería problemas eso. Mira, óigame una cosa. Mujeres, si ustedes están enamoradas y si el hombre está enamorado, exíjale que le dé su anillito y le firme su papelito y se case con usted. Porque esto es así. Pues si hay amor y quieren estar juntos y la única forma legal es casándose, que se casen. Cásense y si lo hacen todo bien, el tiempo aproximado será de 8 a 12 meses aproximadamente, ¿ok? Ese es el tiempo para los esposos, ciudadanos americanos, pedir a sus esposas, ¿ok? Así que ya saben. Vámonos con el siguiente, Instagram. Hola, necesito una orientación. Un amigo entró con visa americana y se casó con una mexicana que está en una petición por parte de su padre que es ciudadano. Ella tiene la visa que le permite esperar en Estados Unidos. Por favor, dígame cómo él puede tener una consulta con usted aquí en Estados Unidos y cuál es el costo. ¿Se pudiera realizar vía Skype? Ana Santos. Ok, vamos a ver. Por lo visto, sí, la respuesta es sí.
tu amigo sin ningún problema puede hacer su cita vía Skype con nosotros o vía telefónica por videoconferencia. No hay ningún problema. Ahí está el teléfono en pantalla de la oficina. Vamos a poner el teléfono de la oficina, por favor. Ahí está fijo. Hay que ponerle oficina Santo Domingo, 809-508-1621. Y ahí le da toda la información de cómo puede hacer la cita vía Skype. Pero lo que estoy viendo es que él está indocumentado porque entró con visa de paseo, y la mexicana también está indocumentada, pero tiene una petición de su madre. O sea que ahí hay que evaluar las posibilidades de que él se pueda regularizar porque están los dos indocumentados. Bien, vámonos con Facebook, Instagram. Hola, bendiciones. Mi pregunta es la siguiente. Mi madre entró a los Estados Unidos y en el transcurso de sus vacaciones estuvo problemas de salud. Le detectaron cáncer, el cual decidimos atenderla aquí, ya que aquí hay más modernidad con respecto al caso. Ella tiene 1 año y 8 meses. Ella es ciudadana española y quiere irse para Santo Domingo. ¿Qué consecuencia le podrá traer a ella si después ella quiere volver a entrar a sus chequeos de rutina? ¿Qué usted me recomienda o qué le podrá ocasionar con respecto a la ciudadanía española? Irel Guillermo. Irel, qué súper pregunta es. Esa es una pregunta buenísima. Es una pregunta buenísima. ¿Cuál es el error que cometen muchas personas? Que cuando entran a los Estados Unidos y se enferman, no solicitan una extensión de su estadía. Como ella es ciudadana española, ella no necesita visa, sino que entra con el ESTA, porque pertenece al Visa Waiver Program. Entonces, ¿qué pasa? Si ella no solicitó esa extensión de su estadía, entonces ahí vienen los problemas porque ella no va a poder volver a entrar a los Estados Unidos con el ESTA, sino que tiene que pedir un perdón por la estadía ilegal y ver si el cónsul le da la gana de perdonarla y entonces emitirle un visado de paseo normal. Yo te recomiendo que hagas una cita vía telefónica con nosotros o vía Skype para ver tus opciones, porque también te pudiera recomendar que si uno de ustedes es ciudadano americano, uno de sus hijos, pues entonces que le haga la petición ella estando dentro de los Estados Unidos. Bien. Facebook, adelante. Quiero saber, doctora, cuando un hijo es ciudadano y pide a su madre y a su padre, ¿qué tiempo se toma? Josefina Castro, Facebook Nuevo Diario. Ok, vamos a ver entonces. Me dices un hijo que es ciudadano y pide a su madre, ¿verdad? Y ok, el tiempo de un ciudadano americano pedir a su mamá y a su papá es de aproximadamente 8 meses a 1 año. De 8 meses a 1 año más o menos es el tiempo de estadía, de espera para que un hijo ciudadano americano pida a sus padres. Recuerden que solamente los ciudadanos pueden pedir a sus padres. Los ciudadanos nada más, los residentes no pueden. Instagram, adelante. Hola, mi nombre es Carlos. Yo quiero ir a Santo Domingo porque me van a dar una niña en adopción a mí y a mi esposa. Quiero saber cuál es la manera más fácil para poder traerla. Yo soy americano y mi esposa es residente. Carlos Padilla. Bueno, deben hacer lo que se llama una adopción internacional porque ustedes no residen en la República Dominicana. Adopción internacional es el término correcto del proceso jurídico que deben hacer. Esto es un proceso costoso, es un proceso largo porque tarda aproximadamente unos 3 años y hay que ver si ustedes califican también para poder pues hacer la adopción internacional de esa niña. Contáctanos y nosotros entonces te estaremos con muchísimo gusto, ¿verdad? Orientando. Vámonos con el Facebook. Hola Judith, por favor, yo quiero saber sobre mi padre que me pidió hace 7 años. Él es ciudadano americano. Yo llené el formulario y le mandé la copia del pasaporte, 2 fotos, el acta de nacimiento y papel de buena conducta. No soy casada. Yo quiero saber qué tiempo dura eso para que me llegue la cita. Yeroli Méndez. Ok, vamos a ver. Bueno, si hace 7 años que tu papá te pidió, si hace 7 años, pues yo entiendo que no debe quedarte mucho tiempo de espera porque el tiempo es de 7 años. Lo que tenemos que ver es si mandaron a tiempo los formularios, si pagaron
los fees, es decir, los impuestos a tiempo, si no cometieron ningún error en ningún documento, si llenaron todo correctamente, entonces entiendo que casi en un par de meses debe estar llegándote la cita. Si no te llega, entonces pasa por mi oficina para que hagamos un rastreo de tu caso a ver dónde es que está el problema. Bien. Facebook, adelante. Hola, señora Judith. Le escribo para asesorarme con usted sobre algo que quiero hacer. Voy a realizar un viaje a los Estados Unidos por medio de un programa de Summer Work and Travel. Solo es un visado por 4 meses con permiso de trabajo, pero quiero quedarme allá. La compañía por la cual realizaré el viaje me exige un garante que garantice mi regreso. ¿Puedo quedarme en los Estados Unidos o me recomienda regresar? Tomás Gallardo. Tomás, no juegue con fuego, que el que juega con fuego se quema. Ten mucho cuidado, no te atrevas a quedarte, Tomás, porque las consecuencias pueden ser nefastas para ti. Eso es una visa muy elitista, es una visa J1, y la demanda que te cae si tú te quedas no es chiquita, así que evítate problemas. Y qué bueno que escribiste, ¿verdad?, para orientarte, porque de eso se trata este programa de orientación migratoria de calidad. No hagas cosas que te pueden perjudicar enormemente en el futuro. ¿Ok? No te lo recomiendo. Quédate tranquilito cumpliendo tus 4 meses, después regresa y ya vemos si te podemos entonces luego solicitar una visa de paseo. Bien. Instagram. Buenas noches. Quiero que me ayude en cuanto a algo. Mi caso es el siguiente. Mi novio vive en la Florida. Él quiere llevarme con él. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué debemos o cuáles son los pasos que debemos de dar para que pueda hacer eso posible? Yo no trabajo. Solo estudio en la universidad. Gracias. Espero su respuesta. Nechi Prasoman. Bueno, querida, ¿qué te puedo decir? Que lamentablemente si no trabajas, si no tienes nada, pues lo que te corresponde definitivamente es casarte con él. Si son novios, no me gusta la visa de novio, prefiero la visa de esposos 1000 veces que la de novio. Y entonces si están muy bien ustedes, pues lo mejor es que se casen. Se casan y en aproximadamente 8 meses, si todo sale bien, obtienes tu residencia. Bien, bueno señores, y como todo lo que empieza termina, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Gracias por estar ahí pegaditos, por su fidelidad. Toda la gente que nos ve por las redes sociales, por el Instagram, por el Facebook, Estados Unidos, Europa, Canadá, América Latina, las Islas del Caribe. Gracias mil por estar ahí pegaditos. Ahí están los teléfonos de la oficina en pantalla, 809-508-1621, 809-508-1621, para que hagan sus citas y ahí nos sentemos a hablar más tranquilamente. Ahí está la oficina también, Santo Domingo, Santiago e Higüey. Bien, recuerden que si no pueden visitarme, pueden hacerla vía Skype o vía telefónica. Gracias mil por el favor de su sintonía y por su fidelidad, y será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite. Para contactar con la oficina de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-3079, en Higüey, 809-554-0914.